Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están esas energías? Hoy vamos a trabajar bien intenso. Vamos a trabajar uno de los golpes que me encanta, que es la volea. Vamos a trabajar volea alta y volea baja. Les voy a dar unos tips increíbles. Listo, estaba colocando lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo estás, Iván? Esa es la actitud, viejo. ¡Vamos! Ok, hoy vamos a trabajar la volea alta y la volea baja. La semana pasada hicimos una clase específica sobre la volea alta. Luego el viernes hicimos cardiotenis con diferentes tipos de voleas. Y hoy vamos a trabajar la diferencia entre la volea alta y la volea baja. Son totalmente diferentes. La técnica es totalmente diferente, así que quiero que no les quede duda acerca de estas dos voleas, ¿ok? Muy importante, chicos, tener una buena volea. ¿Por qué? Porque nos ayuda, tener una buena volea nos ayuda a finalizar puntos más rápido. Cuando jugamos con jugadores defensivos que nos hacen el partido súper largo, podemos cerrar los puntos en la malla, ¿ok? Entonces es muy importante, chicos y chicas, desarrollar una buena volea, okay? So we're going to work today, guys, in the live tennis session at home. We're going to work high and low volley. It's very important, guys, improve your skill in the volley, okay? So don't miss the lesson today. ¡Yala! Ok, vamos a comenzar. Vamos a necesitar hoy una camisa vieja, 3 medias, una silla. Si tienen potes de agua, por favor, que los vamos a usar, unos potecitos de agua, los voy a colocar acá, ¿sí? Pelotas de tenis, unas 2 por si pierden una raqueta y una silla. So we're going to need today, in the live tennis session, we're going to use a racket, all teacher, bottled water, a share, and a tennis ball, okay? Let's go, guys, let's start the warm-up. We're going to work 5 minutes to warm up. This is our schedule today. We're going to work high and low volley, okay? These both shots are different. So we're going to work today what is the difference between and how we can improve, okay? Vamos a trabajar hoy la volea alta, la volea baja y cómo la podemos mejorar. Son totalmente diferentes, así que es importante entender la diferencia entre ambas. Vamos a hacer 5 minutos de calentamiento, 5 ejercicios y al final vamos a trabajar con la pared, ¿ok? ¡Vamos que quiero energía hoy, viejo! Voy a tomar un poquito de agua, les cuento que estoy a 36 grados. No he empezado a entrenar, ya estoy sudando. ¿Ok? ¿Listo? Traten de tener todas las cositas a la mano porque todo lo vamos a necesitar, ¿ok? Voy a colocar acá el cronómetro para comenzar . Ok, ¿listo? ¡Vamos! ¡Estás activo, viejo! ¡Vamos! Ok, comenzamos a mover. Voy a agarrar el palo de escoba, vamos a tener palo de escoba que lo vamos a utilizar en el calentamiento. ¡Vamos, vieja! Ok, Iván, ¿listo? Vamos, nos movemos. Movemos las piernas, vamos, movemos las piernas, actitud, actitud. Come on, energy, vamos. Vamos a mover las piernas, ¿ok? Vamos, 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 vamos a calentar muy bien. Dale que sí podemos. Esa es la actitud. Vamos. Salto del payaso, dame 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, rodilla, toca codo, listo, cruzamos, 1, 8, 9, 10, bien, 11, 12, 13, 14, 15, bien, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien, sentadilla, pateo hacia adelante, ok, dame 20, vamos, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10, vamos, 11, vamos, 12, vamos, 13, vamos, 14, vamos, 15, vamos, 16, vamos, deja la flojera, baja esas nalgas, vamos, bien, vamos, muy bien, ok, giramos y pegamos, regresamos, giramos y pegamos, ok, dame 20, listo, giro, pego, vamos, importante girar, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien, dame patadas hacia adelante, vamos, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mueve los brazos, move your arm, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vamos, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, vamos a agarrar el palo de escoba, nos lo vamos a colocar aquí atrás, ¿sí? Bajamos y vamos a rotar, ok, rotamos del lado derecho, rotamos del lado de revés, listo, hacemos 20, 1, revés, 1, 2, 2, bajando las piernas, 3, 4, que duela, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dame 10 más, 1, 2, 3, 4, 5 más, 6, 7, 8, 9, 10, very good, ahora venimos acá, tocamos codo con rodilla, listo, 15 de un lado, 15 del otro, a ver, 1, va, 2, 3, 4, 5, vamos a trabajar esos oblicuos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, touch your elbow with your knees, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok, vamos a hacer un poquito de remo, colocamos el palo acá abajo, no los traemos acá, ¿sí? Listo, vamos a flexionar un poquito las piernas. 1, 2, 3, 4, 5, abajo, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, tráetela al abdomen, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos a trabajar un poquito pecho, lo colocamos a nivel de nuestro pecho y hacemos el mismo movimiento, ¿listo? 1, 2, 3, 4, acá arriba, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a trabajar un poquito hombro. Lo colocamos así, de esta manera arriba. Lo traemos para atrás. Dame 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Para finalizar el calentamiento, dame 50 saltos del payaso. Listo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¡bien! ¡Vamos, viejo! Esa es la actitud. Grande, 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 grande. Fíjate que antes no aguantábamos esos 50 salticos del payaso. Ahora somos nivel pro. ¿Cuánto no es eso, ah? Antes hacíamos 50 saltos del payaso y teníamos la lengua afuera, la lengua de corbata. Puedes tomar agüita. Ok. Chicos, pueden tomar agüita. Tienen un minuto de recuperación. Ok. Hoy vamos a trabajar. Miren lo que le tengo aquí. High volley and low volley. Ok. En clases anteriores, la clase de la semana pasada, hubo un día, si mal no recuerdo, fue el miércoles que trabajamos específicamente el high volley. Hubo también otras clases anteriores que trabajamos solo low volley. Hoy vamos a trabajar las combinadas. ¿Por qué? Necesito que entiendas la diferencia entre las dos. Y hoy te las voy a explicar. Vamos a trabajarlas y vamos a seguir mejorando. Es muy importante que tengas una buena volea. A mí me encanta la volea. Me encanta terminar los puntos en la malla. Me fascina. Entonces, es muy importante, chicos, tener este golpe y que tengas confianza en la volea, ¿ok? Ok, vamos a comenzar. Les voy a explicar rapidito la diferencia entre ambas y los problemas más comunes. Comenzamos. Lo más importante, chicos, primero el agarre continental, ¿sí? ¿Qué es lo segundo más importante? Nuestro ready position. Nuestra mano izquierda sostiene la raqueta en el cuello, ¿ves? Fíjense que mi mano derecha está abajo y mi mano izquierda está arriba. Fíjense, esto es muy importante, siempre estar preparado. ¿Por qué? Porque si no agarramos la raqueta y nos viene la pelota, no vamos a tener suficiente fuerza y además que va a estar nuestro brazo cansado. Pero si sostenemos la raqueta con la mano izquierda, fíjense, es más fácil reaccionar, ¿ok? Con respecto a la volea baja, ¿ok? ¿Qué sucede en la volea baja? La volea baja, ¿ok? Como es una pelota que viene abajo, chicos, siempre es importante, tanto en la volea baja, en la alta, en la estándar y en la de bloqueo, siempre hacer el split step. Ese es uno de los secretos para tener una buena volea. ¿Ok? En la volea baja, ¿qué sucede? Como la bola viene abajo, ¿sí? Tenemos que flexionar mucho nuestras piernas, ¿ok? Flexionar, y fíjense cómo está la raqueta. Como es una pelota que está abajo, necesitamos que esa pelota pase por encima de la malla. Entonces aquí vamos a utilizar nuestras piernas a full. Tenemos que tener nuestro cuerpo balanceado. Fíjense cómo está mi mano izquierda dándome balance. Y luego que golpeo, fíjense, mi mano izquierda va hacia atrás. Esto se llama oposición de las fuerzas. Entonces sería algo así. Split, voleo y follow through. ¿Ok? So, in the low volley, it's very important, guys, to use your legs. Why? Because the volley is coming down, so you have to do the split step. You have to go down. You're going to use a lot of your legs. Okay? And your left arm going to give you balance. Then you have to follow through. ¿Sí? Errores comunes es que hay jugadores que les da flojera bajar las piernas y terminan haciéndolo con la espalda. No, chicos, tenemos que mantener nuestra espalda recta y bajar con las piernas, ¿ok? Sí, eso por... ¡Qué bueno, qué bueno! Claro que sí, ok. Eso es por un lado con la volea alta. Ahora, ¿qué con la volea baja? With the low volley. So, ahora, ¿qué pasa con la volea alta? La volea alta, chicos, es totalmente diferente. Igual. Ready position, split step. Pero en la volea alta, como es una volea que vamos a golpear por encima de nuestro hombro, en esta volea vamos a utilizar muchísimo el hombro. Muchísimo, ¿ok? Obviamente, tenemos que empujar con las piernas, pero no va a ser tanto el esfuerzo como lo hacemos en la volea baja. Entonces, errores comunes en la volea alta. Como viene la pelota arriba, los errores comunes es o que hacemos mucho swing y acostamos la raqueta, eso es un error. El otro error es que viene la pelota arriba y la queremos bajar y bajamos mucho la muñeca, entonces la pelota termina cayendo abajo, ¿ok? El otro error muy común, que vienen acá y hacen mucho swing al finalizar. Recuérdense que en la clase de la volea alta yo les dije que imagínense que tienen un palo aquí en la mitad. Ok, voy a agarrar mi palo escoba para que lo entiendan. Tienen un palo aquí en la mitad, van a golpear y van a terminar aquí. No pueden pasar ese palo. ¿Sí? Entonces es importante, chicos. Split, raqueta arriba, follow through. ¿Ves? Es diferente. Yo no estoy bajando la muñeca, no estoy tampoco llevando la muñeca hacia atrás. Si bajamos la muñeca nos podemos lesionar. ¿Ok? Y acuérdense una cosa, chicos, es importante jugar bonito. Tenemos que mejorar la biomecánica, jugar bonito. ¿Por qué? Porque si jugamos feo, ni tu novia, ni tu novio te va a querer ir a ver jugando, por mucho que te ame. ¿Ok? Así que hay que jugar bonito. ¿Listo? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Vamos a hacer volea baja. Vamos a colocar... las botellas de agua, pues, si tienen botella de agua, si no tienen botella de agua, no importa, vamos a hacerlo primero de derecha. Si no tienen botella de agua, pueden usar las medias. Vamos a utilizar el palo de escoba, ¿ok? Sí, déjenme ver si se ve la botella de agua, que es súper importante. Ok, gracias a todos los que me están saludando. Gracias, Michelle, que dice que soy la mejor coach de tenis. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que se puede y con mucho amor y pasión, que eso es lo más importante. Ok, let's go, guys. Vamos a hacerlo primero, volea derecha baja. So we're going to do forehand low volley. Ok, ¿qué vamos a hacer? Hablamos de el ready position. Mano izquierda acá sostiene la raqueta. Hacemos el split, ¿sí? Vamos a imaginar que el pote de agua es la pelota. Voy hacia abajo. Fíjense cómo está mi cuerpo, mis piernas abajo, ¿sí? Mi raqueta está acá, mi mirada está en la pelota. Vamos a hacerlo 10 veces, ¿ok? Listo, split. Voy. 1, regreso. 2, vamos. 3. concentrado. 4, vamos. 5, bien, abajo. 6, vamos, baja las piernas. 7, vamos. 8, vamos. 9, vamos. 10, muy bien. Chicos, importante en el split step, cuando hagan el split step, no quiero ver las piernas pegadas. Siempre mantengan una separación más o menos a la distancia de sus hombros para que de esa manera no pierdan el balance. ¿Ok? 10 segundos de recuperación. Vamos a hacer 10 sentadillas. Mientras recuperamos, vamos, no podemos perder el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos atrás otra vez. ¿Ok? Comenzamos. Dame 10. Split. 1. Vamos. Siempre tu cuerpo balanceado. Es muy importante. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, muy bien, dame 10 sentadillas, listo, vamos viejo, 10 sentadillas, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Pueden tomar agua. Al final, chicos, necesito que me cuenten lo que van sintiendo. ¿Cómo así, Jessica? Ahorita cuando estamos haciendo la volea baja, sienten, si lo están haciendo bien, van a sentir que las piernas le arden, se le quema. Porque la idea, como les digo, es bajar y tener, voy a poner en este ángulo, fíjense cómo está mi espalda, ¿sí? Recta. Si hacemos esto, nos podemos lesionar, nos puede dar un lumbago y obviamente vamos a fallar la pelota porque técnicamente está mal, ¿ok? ¿Listo? Vamos, tercera serie. Let's go, guys. Split. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos, baja esas piernas. 8. Vamos, imagínate que el pote de agua es la pelota. Te vas a poner al nivel. Vamos. 9. Vamos. Wow. Yeah. Good job. Dame 10 sentadillas, viejo. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hacemos un minuto de descanso. Rapidito. Vamos a trabajar ahora la volea alta de derecha. Vamos paso por paso, ¿ok? Vamos a ir paso por paso, pero vamos a ir mejorando. Poco a poco. Voy a tomar un poquito de agüita. Chicos, es muy importante, como les digo, entender la diferencia entre estas dos voleas. Porque muchos jugadores tienen muchos problemas con estas dos voleas. Como les digo, aquí cualquiera volea, una volea fácil, una volea estándar, cualquiera, hasta un mocho volea, ¿ok? Pero no todos tienen la habilidad de hacer una buena volea baja y una buena volea alta. Todos hay que trabajarlo, entrenarlo, mejorarlo con mucha constancia, compromiso, dedicación, ¿ok? Así que nada te detenga, viejo. Vamos a agarrar ahora nuestra camisa. Este ejercicio lo hicimos en la clase de volea alta. Me gusta mucho porque nos ayuda a entender cómo debe finalizar nuestra raqueta cuando hacemos una volea alta. So we're going to work today. We're going to work now. High volley. You're going to put your altitude inside the racket. Look at. ¿Sí? Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya hicimos la volea baja. Ahora vamos a hacer la volea alta. Recuérdense que nuestra raqueta sale arriba y esta pelota vamos a golpearla por encima de tu hombro. So, me tienes que mostrar la camisa, ¿sí? La camisa tiene que quedar al frente de mí, ¿ok? ¿Sí? Importante. Vamos, viejo. Igual, trabajamos el split step. Nunca, chicos, podemos olvidar el split step. Ese es el secreto, ¿ok? Listo, ready position, split. Ready position, split. Abro, follow through, ¿ok? Importante, split. Me afinco en la pierna derecha, abro la raqueta, transfiero hacia la pierna izquierda, llevo 2, 3, vamos, muéstrame la camisa, 4, importante, la mano izquierda, fíjense cómo me mantiene balanceada. No quiero ver la mano acá abajo, como si estuvieran ahí con problemas. Dale, 4, vamos, giro, push, mano izquierda importante, vamos señalando la pelota, voy, bien, vamos, push, transfer, bien, push, transfer, bien, split. Push. Bien. Yeah. Excelente. ¿Cómo van, viejo? Ok. Ahora vamos a hacer 10 tijeras, ¿ok? Listo. 1. Vamos a fortalecer esas piernas. Es súper importante al momento de tener una buena volea. Ya sean beach tenis, ya sean tenis, ¿ok? Muy, muy importante. Vamos. Hay que tener esas piernas sólidas. Bien. ¿Puedes tomar agüita? Ok. Voy a tomar agüita. Gracias a los amigos de Liga de Tenis. Qué bueno que les esté gustando la clase. Como siempre le digo a todos mis alumnos y a todas las personas que entrenan con Palma Tenis, chicos, no hay excusa para seguir mejorando. No hay excusa. Cuando de verdad amas algo, cuando de verdad te apasiona, es que no hay nada que te va a detener. Sí, todas estas clases que estamos realizando en vivo son diseñadas por Palma Tenis, son diseñadas por mi persona, Jessica Palma. ¿Ok? Para que sigas mejorando en casa. No hay excusa, no necesitamos implementos increíbles. Pero necesitamos muchas ganas, mucha pasión, mucho compromiso. ¿Ok? Listo, déjenme tomar agüita. Vamos por la segunda. Listo, recuerden, importante, en la volea alta salimos acá arriba, terminamos al frente. Nuestra mano izquierda es muy importante. No quiero ver la mano abajo. Si solo usamos el brazo derecho, vamos a perder fuerza, vamos a perder balance. Otra cosa importante que hemos hablado, split, me apoyo en la pierna derecha y luego transfiero a la izquierda. Eso es lo que te va a dar que la volea sea rápida, sea agresiva. Listo, vamos, split, me apoyo, voy hacia adelante. 1, follow through, bien, transfer the weight, split, push, transfer the weight, split, transfer the weight, split, transfer the weight, 6, 7, 8, 9, 10. Agüita. Agüita, agüita, agüita. Chico. Iván, ¿por qué estás confundido? Cuéntame, ¿por qué estás confundido? Por aquí me dice un alumno que está confundido. ¿En qué estás confundido? Estamos trabajando volea alta y volea baja. El ejercicio que estamos haciendo ahorita es para la volea alta. El primer ejercicio que hicimos es para la volea baja. ¿Ok? Son diferentes. Son diferentes. Por eso hoy decidí hacer esta clase con ambos tipos de volea para que puedan entender la diferencia. ¿Ok? Es muy importante, chicos, que entiendan la diferencia. Ok. ¿Listo? Vamos. Fíjense. Volea alta. Split. Hello. Ok. Split. ¿Sí? Me afinco, pierna derecha. Mi raqueta sale arriba porque nuestra pelota está alta. Vamos a volear arriba y transfiero. Follow through. ¿Sí? No quiero ver esto. No quiero ver la muñeca abajo. Déjenme acomodar la camisa que se quiere salir. Listo. Vamos. Volea alta. Split, me apoyo. Uno. 2. 3. Vamos. Recuérdense que estamos voleando una pelota arriba. Imagínense que la pelota está muy alta. La pelota está muy alta. Vamos. 4. La pelota está altísima, ¿ok? Es una pelota que se ve fácil y uno dice, qué papaya es esta pelota, pero la terminas fallando por mala ejecución, por mala técnica, ¿sí? Sigue hacia adelante, muéstrame la camisa, que la camisa quede mirándome, vamos, bien, una más, excelente. Vamos, dame 10 tijeras. Listo, viejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, porque yo pongo la mano adelante. Te explico por qué. ¿Sí? Fíjate. La mano izquierda es muy importante, Iván, porque es la que te va, como que si fueras a señalar la pelota. Señalas la pelota y golpeas, ¿sí? ¿Ok? No quiero ver la mano abajo, porque es una pelota arriba, entonces necesitas con la mano izquierda tener el balance para luego empujar hacia adelante. ¿Entendido? Es por esa razón. ¿Ok? No es, por ejemplo, como una volaca estándar que uno generalmente tiene la mano aquí, ¿sí? Porque la volea está fácil, ¿sí? Aquí es una volea alta y te tienes que ayudar con la mano izquierda, con ambas manos. Ok. ¿Lo entendimos, Iván? Porfa, escríbeme si lo lograste entender, que ahora vamos a hacer volea de revés. Vamos a hacer primero bola de revés baja. Ahora le quito la camisa porque vamos a trabajar la bola baja. Ok. Fíjense, déjenme ver si se ve el... Ok, sí se ve. Ok, chicos, un error muy común en la bola de revés, que lo he visto en mis jugadores, en muchos jugadores, están en ready position, ¿verdad? Llevan la raqueta atrás, pero luego me sueltan la raqueta antes. Entonces hacen esto. No. ¿Ok? Terminan solo pegando con el brazo derecho. ¿Qué hay que hacer? Chicos, importante. Giro y justo en el momento cuando voy a impactar, suelto. No puedo soltar la raqueta antes. No puedo hacer esto. No. Giro, voy a empatar, suelto. Tengo que usar ambos brazos. Me voy a poner en este ángulo para que me vean. Split. Giro, voy a golpear, suelto. Importante que usen los dos brazos. Iván, importante que usen los dos brazos, ¿ok? ¿Entendido? ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Comenzamos. Volea, va. Split. Voy. Llevo mi raqueta. Giro. Fíjense cómo uso los dos brazos. Cuando voy a impactar, suelto. ¿Sí? No voy a soltar antes. No quiero ver esto. Solo usando un brazo. Tienen que usar los dos. Let's go. One. Vamos. Usa los dos brazos. Gira con los dos. Suelto. Dos. Giro. Tres. Giro. Cuatro. Vamos. Giro. Cinco. Quiero escuchar el zapato. Fíjense cuando quiero escuchar el zapato. Vamos. Cuando pisa, hacia adelante. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. ¿Sí? Muy bien. Agüita. Ok. Importante. Me voy a poner de este ángulo para que me vean. ¿Ok? Para que vean como siempre utilizo. A ver. Bien. Quiero que vean ahora cómo en cada volea de revés utilizo mis dos brazos. No es que solamente estoy pegando con uno. ¿Qué pasa cuando solo hacemos esto? Primero, no, perdemos el control. ¿Sí? El brazo izquierdo es el que nos da el control a la pelota. ¿Sí? Nos hace sostener la raqueta para que no se nos canse tanto el brazo derecho y nos da el control, el empuje. Entonces, si solo hacemos esto, no estamos teniendo empuje, no vamos a controlar igual y nuestro brazo derecho se va a cansar más rápido porque solo estamos trabajando con el brazo derecho. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Entonces, me voy a colocar en este ángulo para que me vean. Ready position. Fíjense cómo está mi brazo izquierdo sosteniendo la raqueta. ¿Sí? Split. Push. Voy a poner mi botellita ahí. Vamos a ver si se ve. A ver. No se ve. Voy a poner un poquito más atrás. Ok, sí. Ok, listos, estamos acá. Ready position, split. Uno, bien. Dos, vamos. Gira, suelta. Tres, suelta. Usando las dos manos, usando los dos brazos. Bien, va. Bien, va. Bien, baja. Espalda recta, quiero ver esa espalda recta. ¿Listo? Espalda recta, ¿ok? Fíjense. Voy. Golpeo y fíjense cómo va mi brazo izquierdo hacia atrás. Balanceando. ¿Ok? Vamos, dame un más. Split. Da. Bien. Split. Dos. Una más. Abajo. Bien. Ok, llevamos dos. Lo vamos entendiendo, Iván, por favor, necesito que me digas si lo vas entendiendo, porque necesitas mejorar el uso de ambos brazos, ¿ok? Necesitas mejorar eso en tu volea de revés. Muy importante, muy importante. Pueden tomar agüita, 30 segundos, nos queda una más de volea baja. Entonces, importante, ready position. ¿Qué otra cosa importante? Split. Giro con mis dos brazos, voy hacia adelante, fíjense, voy voy hacia adelante, uso mis dos brazos. Ta. Practiquen esto. Esto es demasiado importante. ¿Ok? This is very important. Ok, perfecto, Iván. ¿Listo? Última de volea baja. Let's go. Split. Uno. Vamos. Giro. Voy abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Water, ¿cómo van? Agarramos agüita. Vamos a trabajar ahora la volea alta de revés. Vamos a agarrar la camisa, se la vamos a colocar adentro. ¿Sí? ¿Listo? Voy a acomodar aquí mi palo de escoba. ¿Ok? Ok, chicos, importante que vayan entendiendo la diferencia entre estos dos golpes, entre la volea baja y la volea alta. Vamos, quiero que sean unos grandes voleadores. Vamos, esa es nuestra meta. Ok. Entonces, en la volea alta, igual, ready position, split step. Como ya lo mencioné, es una pelota que vamos a golpear por encima de nuestro hombro. Errores comunes que hacen demasiado swing hacia atrás. Uno. El otro error común, que la bajan así. Imagínense que la bajen así, miren cómo queda la muñeca, te puedes lesionar la muñeca. ¿Sí? ¿Qué hacen esto? Uf, debe doler un montón. Entonces, ¿qué es lo más importante, chicos? Split step, giro y luego transfiero piernas, follow through. Acuérdate que tiene que quedar la camisa mirándome. Que siempre quede tu camisa mirándome, ¿ok? Eso es muy importante. Y es una pelota que, como siempre se lo he explicado, imagínense que tienen una mesa acá. No pueden bajar la raqueta. Acá. Siguen hacia adelante, van a seguir una línea. Tap, follow through. ¿Ok? Let's go. ¿Listo? Ready position. Split. Giro. Push. One. Que la camisa quede mirándome. Listo. Ready position. Split. Dos. Quede mirándome, ¿ok? Vamos a hacer, mientras descansamos, 10 pataditas de un lado, 10 pataditas del otro lado, para recuperar. Listo, y así trabajamos los oblicuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Pueden tomar agua? Voy a tomar agüita. ¿Cómo van, viejo? ¿Cómo vas, Miguel? ¿Cómo vas, Iván? Vamos. ¿Listo? Ok. Let's go. Vamos. Split. Giro. Bien. Excelente. Vamos. Patadas, 10 patadas hacia un lado. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. ¿Cómo va? Vamos, viejo. Vamos. Que nunca se te acaben las ganas de insistir. ¿Ok? Aquí está prohibido rendirse. Aquí respiramos tenis. Aquí nadie se rinde. Está prohibido. No tienes opción. Tienes que seguir. Así te estés muriendo del cansancio. ¿Ok? Tienes un compromiso aquí conmigo. Entrenar duro. Dar lo mejor de ti. Mejorar. ¡Vamos! ¿Ok? Toma agüita que nos queda una más de este ejercicio. Nos queda una más para hacer un trabajo en la pared. Va a estar muy chévere el trabajito en la pared. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Cómo van esos ánimos, esas energías? Bien, bien, bien. Qué bueno, Miguel, qué bueno. Qué bueno, esa es la actitud. Mira, yo estoy aquí bañada en sudor. Yo en cada clase con ustedes, chicos, dejo todo, dejo la piel, dejo toda mi pasión por el tenis, toda mi pasión para que tú sigas mejorando, todo el amor por este deporte, todas las ganas. Aquí estoy contigo, luchando hasta el final, guerreando, guerreando. Así que prohibido rendirse, viejo. ¡Vamos! Última volea alta de revés. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Split. Giro. 1. Muéstrame la camisa. 2, 3, 4, 5, 6. Muéstrame la camisa. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Vamos. 10. Excelente. Vamos, 10 pataditas de un lado y 10 pataditas del otro. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Agüita, tienes un minuto de recuperación. Qué bueno, qué bueno. Si te duelen las piernas, Miguelón, es porque lo estás haciendo bien. Esa es la idea. Cuando trabajamos bien la volea, les va a doler las piernas, las nalgas, el cuádriceps, todo. Eso es muy importante. Eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Ok, chicos. Tienen un minuto de recuperación. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora con la pared. Les tengo un ejercicio súper bueno con la pared. Les tengo un ejercicio súper bueno con la pared. Que vamos a trabajar en estos momentos, vamos a necesitar la silla, la pared y vamos a necesitar mucha concentración porque no es un ejercicio fácil, o sea, tienes que estar muy concentrado, ¿ok? Toma agüita y recuerda lo más importante. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Eso quiero que te lo metas acá, que te lo metas en tu subconsciente, ¿ok? Prohibido rendirse, viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lúchala! ¡Lúchala! Ok. Vamos a necesitar, chicos, vamos a sacarle la camisa a la raqueta. Vamos a sacar el palo. Yo de este lado, aquí, tengo la pared. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la silla. Espero que todos me vean. Ok, ahí se ve la silla, muy bien. Vamos a colocar, vamos a hacerlo primero con volea derecha. Vamos a colocar la pierna. Este ejercicio nosotros lo hemos hecho. ¿Se acuerdan que lo hacíamos acá? Lo hicimos acá, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer. Pero ahora lo vamos a hacer con la pelota y la pared. Este ejercicio es para mejorar nuestra volea baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Importante, no es necesario volear duro. ¿Cómo es una volea que vamos a agarrar abajo? Fíjense, vamos a tratar de controlar bajo, 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 ¿sí? Vamos a tratar de hacer 10. Colocamos el pie en la silla, vamos a tratar de mantener el control. Pelota, pelota, pared y las piernas que bajen, ¿sí? Entendido, no es necesario que le pegues duro, pero sí es importante que estés muy concentrado para que sientas y controles la fuerza necesaria que vas a necesitar, valga la redundancia. ¿Listo? Ok, pierna derecha en la silla, pierna izquierda adelante, vamos a agarrar la pelota abajo y fíjense, vamos a bajar. Esto es lo más importante, que mantengamos nuestro cuerpo balanceado, equilibrado. Listo, dame 10. 1, 2, ah, fallé, se me fue para allá. No importa, son cosas que pasan, por eso siempre les pido 2 o 3 pelotas. Listo, vamos acá. Concentración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Una vez más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Buen trabajo, ¿ok? Trata de controlar, importante. Agüita, listo. Vamos, voy a tratar de colocarme acá porque tengo el filo de la pared ahí cerca de mí. Listo, ahí me ven. Vamos, otra vez, bajando esas piernas. Let's go. Suavecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. Bien. Otra vez. Vamos. De derecha. 1, 2, 3, 4. Baja esas manos. Baja, 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 baja. ¿Cómo van? Una vez más para hacerlo de revés. ¿Ok? Listo, ¿cómo va? Este ejercicio, chicos, cuando tengan tiempo, trabajenlo en sus casas. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Traten de hacer 20 seguidas. Ahorita estamos haciendo 10. Pero a medida que van mejorando, que hacen 10, luego tratan de hacer 20, luego 30 y así va. Les aseguro que les va a ayudar muchísimo. Ok, última derecha para hacerlo de revés. Pierna derecha acá, pierna izquierda adelante. Vamos, bajamos las piernas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, 21, 22, 23, 24. Síguela, 27, 27, 28, 29. Muy bien. Excelente. Si lo haces bien, vas a sentir que la pierna izquierda se te quema, porque la estás bajando continuamente. Agüita. Vamos a hacerlo de revés. Ya nos queda unos 7 minutos de clase. Ya estamos por finalizar. Les recuerdo, chicos, al terminar la clase, envíenme una foto, un video. Es muy importante, chicos, para mí ver los videos. ¿Por qué? Porque así yo veo qué estás haciendo bien, qué debes mejorar y les voy dando tips para mejorar. ¿Ok? Recuérdense, Miguel, Iván, todos los que están entrenando conmigo, de mandarme una foto, un video. Para mí es importante porque así los puedo ver. Y así puedo ver si lo están haciendo bien y qué hay que mejorar. Ok, ahora lo hacemos de revés. Voy a mover un poquito más la silla para que vean. Ahora vamos a colocar nuestra pierna izquierda, ¿sí? Pierna izquierda en la silla. ¿Qué vamos a trabajar aquí, chicos? Recuérdense lo que hablamos. Sostengo la raqueta con ambas manos. Me voy a ayudar con ambas manos. No quiero ver solo esto. Si usamos solo el brazo derecho, estamos ponchados, como dicen en el béisbol. Hay que hacer las cosas bien, ¿ok? De repente les va a costar al principio un poco, pero les aseguro que van a ir mejorando. ¿Listo? Fíjense. Pierna izquierda en la silla, pierna derecha adelante. Sí, me voy a habilitar la pelota. 1, 2, 1. Voy a acomodar aquí la silla, el ángulo. Perfecto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, síguela, 1, bien, ok, lo vamos viendo. Estoy tratando de que, traté de colocar el teléfono en un ángulo donde me puedan ver. Por favor, necesito que me escriban si me pueden ver, si pueden ver el ejercicio, porque yo estoy literalmente de espalda de ustedes. Jessica, yo estoy activo, pero está echando el carro. ¿Quién está echando el carro, Miguel? Échame el cuento. Listo, vamos otra vez. Pierna izquierda en la silla, pierna derecha adelante. Recuérdense usar ambos brazos. Tratar de controlar. Quiero ponerme acá para que me vean. Tratar de controlar ambos brazos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Chicos, ya estamos finalizando la clase. Buen trabajo el día de hoy. Good job.